lugar, daros las gracias. Daros las gracias porque no es habitual entrar en una sala, dar una conferencia y que haya tantísima gente. Por lo tanto, para mí es una satisfacción, no solo por el orgullo de provocar de alguna manera que vosotros estéis aquí, sino sobre todo porque me doy cuenta de que hay un interés por la cultura, sea una cultura tan poco importante como la que yo os puedo transmitir, porque yo no soy una persona experta ni una persona sabia, pero sí una persona que espero que os haré pensar. No sé cómo, pero os haré pensar. Yo estoy convencida de que no hay conocimiento sin debate. No lo hay. Por lo tanto, lo que yo os diga, que no será un atisbo de ciencia, ni un atisbo de preparación, ni cantidades de datos de memoria, etcétera, etcétera, sino que serán mis propias reflexiones, os provocarán algunas veces algo que diréis, ah, pues yo no lo había pensado, ah, pues esto que os voy a nombrar. Sí os puedo hablar del presente, porque el presente es el tiempo que yo he vivido, y otra cosa no, pero lo he vivido con grandísima intensidad, con errores a miles y rectificaciones constantes, pero también con grandes alegrías y grandes descubrimientos, porque no he parado, eso es cierto, mi mente no ha parado. Y yo creo que, como dice Rita Levi-Montalcini, una mujer que ganó el premio Nobel hace 15 o 20 años, la vejez es una pesadilla, de verdad que es una pesadilla, porque todo se estropea. Se estropea el caminar, se estropean los ojos, se estropean los oídos, se estropea el hígado, todo, menos una cosa que no envejece, que es la mente. La mente, si no tienes una enfermedad, que esto es otro caso, la mente no envejece. La mente no envejece, por lo tanto, podemos seguir utilizando la mente durante toda nuestra vida, estemos de pie o sentadas o tendidas o lo que sea, pero con una condición, que la hagamos trabajar. Si no la hacemos trabajar, se queda sin energía, nos ponemos delante de una televisión a ver pasar los canales y nuestra vida se acaba. Esto es así, esto es así. Bien, por lo tanto, yo lo que os puedo hablar es de mí, lo que yo he vivido y cómo yo he descubierto mi propia vocación de escritora, cómo me he desarrollado, contra qué he luchado. Y luego os puedo decir lo que me parece ver todas estas mujeres luchando por el feminismo en este momento.